Bueno, el grupo Vinales viene de la ciudad de Córdoba, se crea en la ciudad de Córdoba, tenemos un santiagueño y dos cordobeses. Nosotros venimos de diferentes lugares, de cantar diferentes ritmos. Lo que nos une es el folclore, pero bueno, Ezequiel estuvo varios años en Perú y en México. Yo estuve viviendo también en Estados Unidos, haciendo salsa, merengue, tango, de todo un poco. Después Andrés, si bien es santiagueño y sus raíces son folclóricas, pero también estuvo haciendo un poco rock, así que como que Vinales se forma de la fusión de todo eso. Eso creo que es lo que enriquece los ritmos que elegimos. Si bien es folclore puro, folclore bien peñero, bien festivalero, pero bueno, también tenemos fusiones como por ahí melódicos, un poco más pop, después cumbias. Para que baile la gente. ¿De dónde sale su influencia musical hacia el folclore, ¿no? Primero. Sí, mira, venimos de hacer otras notas y contábamos también un poco esto de que lo folclórico es, digamos, es la esencia de uno. Desde que nacimos, bueno, Andrés, por ser de Santiago, escucho folclore siempre, Ezequiel lo mismo en Córdoba y yo también en Córdoba. Como que el folclore siempre lo tenés, que vas a los festivales de Jesús María, de Cosquín. Entonces, de ahí es donde nos nace un poco nosotros. Después, obviamente, nos fuimos enriqueciendo de otros ritmos, pero siempre lo que nos unió a nosotros, éramos amigos y nunca habíamos cantado juntos, pero lo que nos unió era el folclore, así que decidimos hacer folclore puro. Arrancamos hace un mes, recién te contaba un poquito, arrancamos hace un mes una gira que la arrancamos por Buenos Aires, hicimos La Pampa, ahora estamos haciendo todo lo que es el interior de Córdoba, nos queda Córdoba Capital, Santa Fe, Catamarca, así que tenemos un trecho largo, varios kilómetros por recorrer, pero lo más importante es que estamos festejando los 5 años, de los cuales vamos a hacer nuestra gran peña en Córdoba Capital. Festejando con nuestros amigos también que nos acompañaron durante todos estos 5 años, que es Roberto Carabajal, Los Guaraníes y otros artistas amigos que también nos van a acompañar en nuestra peña. Ayer me dijiste que hoy y hoy me decís que mañana. Vivo en esta confusión, lleno de preocupación. Vos me estás viendo la cara. 5 años, la verdad que hicimos muchísimas cosas en poco tiempo, con 4 temporadas en Carlos Paz, con 2 premios como mejor show musical y mejor grupo vocal. Así que venimos trabajando muchísimo y vamos a seguir trabajando como corresponde. Y bueno, muy contento de compartir estos 5 años con nuestros amigos, colegas, músicos como Roberto Carabajal, Los Guaraníes. Ana Castro, que es locutora de Cadena 3, que va a estar también conduciendo el evento. Y bueno, chocho de estos 5 años. ¿Cómo ven ustedes la escena del folclore en argentino actualmente? Y el folclore es un estilo que se mueve mucho, sobre todo en Córdoba, por algo muchos folcloristas eligen Córdoba para hacer base. Córdoba es como el centro del país, así que de acá te queda cerca todo. Yo me acuerdo cuando estaba en Santiago, tenía que ir a Buenos Aires y era mucho el trayecto. Y Córdoba en eso tiene más de 350 festivales en el verano. 420 localidades tiene Córdoba y todos tienen su fiesta patronal, su festival. Así que el folclore creo que vive mucho acá. Anduvimos también por el oeste de Buenos Aires y también descubrimos que hay mucho folclore y sobre todo el folclore para bailar. Vos tocas una chacarera y sale automáticamente todo el mundo a bailar y te pide que cantes un escondido, que cantes un gato o una zamba. Se consume mucho ese folclore en el interior del país también, en todo el país. Fuera de cámara y también con tu compañero anteriormente hablábamos de todas las fusiones que actualmente están apareciendo con el folclore. Bueno, hablamos un poco antes del folk. ¿Qué opinan de eso, de salirse un poco de lo que es el folclore tradicional y unirlo quizás a otros géneros o ritmos musicales? ¿Cuál es tu opinión? Mira, el folclore viene mutando hace muchísimos años.
muchísimos años ya del Chango Farías Gómez, de Peteco Carabajal, que ellos ya trataron de llevar el folclore hacia ritmos brasileros, Cuti y Roberto Carabajal, que hace muchos años que pusieron saxo en el folclore, y la mayoría de los folcloristas pegó el grito en el cielo con eso, pero hoy en día, ya vos fíjate que los festivales, todo el mundo tiene guitarra eléctrica, tiene bajo, tiene piano, creo que vino mutando para bien, ¿no? Esto para bien. Y bueno, y nosotros somos también unos gran mutadores del folclore, con nuestras tres voces, y bueno, la banda tiene, como es una banda rockera, tocando folclore. Yo sé cuando me mentís, aunque jures que me amas. Luego me pedís perdón y vuelvo a confiar en vos. Creo y no te creo nada. Luego me pedís perdón y vuelvo a confiar en vos. Creo y no te creo nada. La propuesta de Bienales lo podés notar en su show. Tenemos un folclore tradicional que tiene algunos sonidos nuevos del 2023, pero no dejamos de hacer el género del baile, del folclore, de la samba, de la chacarera. Así que el que vaya a ver nuestro show, lo que va a ver son todo el folclore tradicional, el intercambio con el público. Hacemos temas mexicanos, hacemos temas del cancionero popular y nos vamos bien arriba bailando. El que no sepa bailar folclore va a bailar lo mismo. Bien, recién hablamos con tu compañero esto que me decía que son una banda de rock tocando folclore. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Cómo es la puesta en escena? ¿Qué instrumentos? ¿Con qué otros géneros incursionaron también en sus canciones? Somos siete músicos en el escenario. Tenemos guitarra eléctrica, guitarra base, batería y bajo. Eso es por el lado del rock que decía él. Y lo fusionamos con el pop, en la parte vocal, en la parte de los sonidos. Y un poquito del rock en la parte de la fuerza. Bueno, hoy estuvimos en Belleville, estamos haciendo una gira de prensa promocionando nuestros 5 años de aniversario, que lo vamos a festejar allá en Córdoba en el Aljibe. Y bueno, tenemos fecha la semana. Bueno, este viernes tenemos en Río Segundo. El mes que viene ya estaremos en La Pampa, que estuvimos hace poco haciendo gira, estaremos en La Pampa, octubre, noviembre, y estamos viendo para... No, ya estamos confirmados para el Festival de la Sal, que es en enero, creo. ¿Cuáles son las expectativas para este 10 de septiembre? Para este 10 de septiembre mucha concurrencia porque hay mucha gente amiga y bueno, van a estar nuestros padrinos artísticos, Roberto Carvajal, van a estar los guaraníes, así que lo que se van a llevar es una sorpresa inmensa. No me dejes con las ganas, encendidos de pasión, esperar juntos el sol, no me dejes con las ganas.